hasta que amanezca, todo el mundo a divertir. Estamos toda la noche, vamos al party hoy aquí, y bailando hasta que amanezca, todo el mundo a divertir. Y hasta que amanezca, y lo vamos ya bailando, todo el mundo disfrutando, y el cuerpo acelerando. Acelera tu cadera, te mueve la cadera, que mi cumbia sí está buena. Y hasta que amanezca, y aquí, y bailando hasta que amanezca, todo el mundo a divertir. Y nos vamos toda la noche, vamos al barrio y aquí, y bailando hasta que amanezca, todo el mundo a divertir. Agradecer a usted estar hoy con nosotros aquí en el aniversario de Tu Camino Magazine. Claro, y buenas tardes, buenas tardes. Híjoles, no se escucha. Buenas tardes. Eso, ahí está. Bienvenidos de parte de Tu Camino Magazine, le damos la bienvenida, le damos a mí la bienvenida a los patrocinadores. Y como en cada proyecto, en cada nuevo trabajo que se empieza, siempre es bueno llevar la condición del Divino Supremo. Y para esta ocasión voy a pedir al señor gerente de ventas de Tu Camino Magazine, Rolando Zamora, que pase aquí al frente para que dirija como tiene que ser, para que Tu Camino Magazine siga creciendo, siga avanzando, siga gustando y sobre todo siga publicándose. Bienvenido. ¿Cómo están? Tiene que estar con el ánimo arriba, amén. Hoy me tocó el honor de iniciar con una oración, pero yo quisiera darle honor a quien honor merece. Yo le quisiera pedir a la señora Alma Miralda que pase aquí al frente, por favor. Y la podemos recibir con un gran aplauso. Yo me desempeño como director de ventas de Tu Camino Magazine y esta es mi segunda mamá. Le doy gracias a Dios haber encontrado una persona como ella, una persona con un gran corazón, una persona con un deseo de servir muy grande, y hemos hecho buena química. Agradezco mucho a Wendy Soto el haberme recomendado en este trabajo, que si no hubiera sido gracias a ella no hubiera ido a parar por allá. Ven para acá, Wendy, no te me escondas. Con ese vestidito verde te miras de aquí hasta Hollywood. Aquí me están regañando. Esta muchacha cipota, como decimos en El Salvador, la queremos mucho nosotros. Alma la aprecia como una hija. Yo la estimo mucho a ella también. Y somos los tres que iniciamos Tu Camino Magazine hace 2 años. Hace 2 años el Señor puso en el corazón de Alma un deseo. Un deseo en el cual está dando sus frutos ya en este momento. Y es digno de reconocer el esfuerzo, la dedicación, el empeño, el empuje, las ganas de superación de una mujer tan menudita como es ella, porque es pequeña, pero con un corazón que llega aquí al cielo. Y como dice el dicho, en los frascos pequeños vienen los mejores perfumes, ¿no? No se me enoje, usted también tiene lo suyo. Realmente para mí es un honor muy grande servir en esta empresa. Una empresa que tiene sus principios, tiene sus valores. Una empresa que tiene el deseo de servir, el deseo de extender la mano, el deseo de ayudar. Y todo eso se lo debemos a Alma, porque ella es la pionera, ella es la que incentiva y ella es la que toma la iniciativa. Yo simplemente soy un empleado más, pero un empleado comprometido con la visión que ella tiene y la visión que Dios le dio a ella. Porque aquí hay una visión de Dios, para que ustedes lo sepan. Y la visión de Dios es que ella quiere ayudar a muchas personas y ser de bendición para muchas personas. Igual lo queremos nosotros. Vamos a, si me permiten, nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por estos 2 años y por lo que viene.
Gracias, Señor, te damos por estos dos años en los cuales hemos trabajado arduamente en este negocio, en esta empresa que es tuya, Señor. Tú, Señor, se la pusiste en las manos a Alma para que ella la administrara. Pero desde un principio, Señor, ella declaró que esta empresa, así como sus empleados, te iban a servir a ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Padre, por lo bueno, lo maravilloso y lo grande que has sido en estos dos años, Señor. Porque tú hemos podido sentir, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, hemos logrado sentir tu mano de favor, tu mano de misericordia, tu mano de poder. Cuando nosotros, Señor, estamos y levantamos nuestra voz y clamamos a ti por ayuda, Padre. Padre, gracias a ti estamos aquí, Señor. Gracias a ti podemos celebrar, Señor, dos años de esta Tu Camino Magazine, que tiene para muchos años más, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que bendigas a cada anunciante, cada cliente que la revista tiene, Señor. Te pedimos que ellos prosperen, Señor, igual que la revista lo está haciendo, Señor. Te pedimos que bendigas a cada editor, a cada persona que colabora con sus artículos en la revista, Señor. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de favor y que bendigas el fruto de sus manos a cada uno de estos clientes, Señor, que ven esta revista, Señor, como un medio de poder, Señor, llevar sus productos o sus servicios a los clientes, a las personas que lo necesitan, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona que está aquí, a cada amigo, Señor, de Tu Camino Magazine, a cada persona que ha sido fiel en estos dos años, que nos ha seguido, ha tomado la revista, ha estado en las buenas y en las malas con nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia, Señor, que bendigas el fruto de sus manos, Señor. Y hablamos, Señor, al futuro en este momento, Señor. Viene un año más, Señor, un año más en el cual vamos a ver tu bendición y tu mano de poder. Y igualmente, Señor, queremos que tú, Señor, nos ayudes, nos sostengas y nos impulses, Señor, a seguir adelante, Padre. Bendecimos, Señor, la vida de Alma, la vida de su familia, su esposa, sus hijos, Señor. Te pedimos que la guardes, que la cuides, que le des la sabiduría, Señor, para saber dirigir este negocio y para saber ser buena administradora de lo que tú has puesto en sus manos, Padre. Padre, te damos gracias porque eres infinitamente bueno con cada uno de nosotros y bendecimos tu santo nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Hola, buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a este segundo aniversario de Tu Camino Magazine. Es para mí un orgullo estar celebrando el segundo aniversario de Tu Camino Magazine, ya que yo lo vi crecer en una mesa. Este sueño yo lo vi crecer en una mesa de un comedor donde Alma me dijo: yo quiero, Wendy, este proyecto, quiero que me ayudes, quiero hacerlo. Pero ella se lo esperaba para 5 años. Ella esperaba ver esto para 5 años. Ella tenía, sus sueños eran en 5 años. Y lo que ha logrado ahorita es algo del que yo me siento muy orgullosa con ella. Y esto se hace con disciplina, con mucha decisión y con mucha fe. Y es lo que tiene Alma Miralda. Un aplauso para ella, por favor. Y bueno, para iniciar este gran show de Tu Camino Magazine, recibamos a 3 chicas que ganaron el segundo lugar del campeonato mundial, conocido como World Latin Dance Cup. Ellas son Diana, Lise y Jade, del grupo Pasión y Tumbao. Oye, este ritmo sabroso que la tumba va a empezar. Oye, este ritmo sabroso que la tumba va a empezar. Repícame ya los cueros para poder conversar. Repícame ya los cueros que aquí estoy pa' vacilar. Suena los cueros.
Bienvenidos a todos los que están llegando ahorita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Martín Ortiz, bienvenido a todos los que están aquí acompañándonos en el segundo aniversario de la revista Tu Camino Magazine. Bueno, pues vamos a dar inicio ya con nuestro primer invitado, nuestro primer cantante. Él es originario de Irapuato, Guanajuato. ¿Hay gente de Irapuato esta noche aquí? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Bueno, pero vamos a apoyar a este chico que es originario de Irapuato, Guanajuato, y está buscando el cariño y el apoyo de todos ustedes porque participó en el concurso Tengo Talento, Mucho Talento, y gracias a su, ahora sí que su talento, logró pasar a cuartos de final. Pero bueno, él regresó para estar aquí en el segundo aniversario de Tu Camino Magazine para traerles su música. Estoy hablando de el cantante Juan Torres, así que un fuerte aplauso para recibirlo. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero felicitar a la señora Alma por la invitación, por la confianza. Es la segunda vez, el segundo aniversario. Espero que sigan siendo muchos más y que en todos me inviten. Estuve participando en el concurso de Tengo Talento. No me sacó el oso, poquito le faltó. Espero que ustedes me den la oportunidad y me dejen acabar mis canciones. Venga, para todos ustedes la primera canción, con mucho gusto. Mátalas, de Alejandro Fernández. ¡Vengan esos aplausos! Saludos a toda la gente de Centroamérica. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contagialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Esos aplausos, no me hagan sentir como que estoy en Tengo Talento. Gracias, muchas gracias. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. ¿Qué importa si es la peor de las ingratas? Que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contagialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles,
que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Gracias, muchas gracias. Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual ondas en el mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de cíteres que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenias tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Con mucho cariño para la señora Alma, felicidades y que sigan los éxitos. Es una copia de Venus, de cíteres que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenias tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. ¡Bárbaro! Mire nada más, Juan Torres puso el ambiente. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la gente sigue llegando, bienvenidos. Estamos en el segundo aniversario de Tu Camino Magazine. Y ahora quiero presentar a los siguientes jóvenes que están haciendo, como dicen, feo en las redes sociales. Andan en ese YouTube, no lo tienen quieto, tienen más de, 400,000 views que le llaman. Y ahora sí, ellos, un grupo urbano, ellos son Boa Mixture. Básenle, muchachos, denle duro. Buenas noches o tardes, ¿qué son? ¿Cómo están? Nosotros somos Boa Mixture, dos hermanos de Guanajuato, México. Les traemos reggaetón mexicano. A ver es si algo les parece. Nuevo, porque son nuevas por lo canciones. Regular, los mexicanos no hacen reggaetón, entonces a ver, esperemos que les guste. Son canciones nuevas escritas por nosotros dos, así que. Esto se llama El Dueño Soy Yo, es lo más nuevo que tenemos por ahí en YouTube. Dice. Tú sabes que tu cuerpo se ha convertido en mi hospedaje. Yo vivo muy adentro, yo he decorado tu interior. Yo nunca pago renta, eso tú bien lo sabes. Yo no tengo por qué pagarte. ¿Cómo dice? Ese cuerpo es mío, no te hagas que no lo sabías. Me encanta cuando beso tu cuerpo y disfrutamos ese momento. Y quítate la ropa, tírame al sillón, báilame en el tubo que soy tuyo, mi amor.
Bésame los labios, recorre mi cuerpo y vamos a hacerlo ahora en el colchón. Y báilame como solo tú sabes. ¿Cómo dice? Porque aquí el dueño soy yo. Lúcete con tu cuerpo ardiente, hechízame y métete en mi mente. De tu cuerpo yo tengo la llave. Olvidarme, pero tú sabes que no puedes reemplazarme. Tu cuerpo es mío y se nota desde lejos. Tú no podrás reemplazarme con un pendejo. Tus labios, tus pechos, tu cuerpo completo. Mami en el espejo, yo soy tu reflejo. Tus labios, tus pechos, tu cuerpo completo. Mami en el espejo, ¿por qué? Porque aquí el dueño soy yo. Les haya gustado. Ahora nosotros para, somos para los que, ahora para los que se han enamorado, pero se dan cuenta que, pues la verdad no va a funcionar y no saben cómo para decirlo. Para los que quieran, en pocas palabras, los que quieran terminar con su pareja y no saben cómo decirles, les va esta canción que se llama Quizás. Quizás, dice así. Te amo, que te odio, qué sé yo. Dice. ¿Cómo? Mamisura Music. Yo. ¿Cómo? Nuevo material. Dice... El comienzo. Ajá. Estoy atrapado por el dolor. ¿Cómo? Que te amo, que te odio, qué sé yo. Desde el momento que no estoy contigo, ya. Es cuando dejo de sentir. ¿Cómo dice? Quizás no eras lo que había pedido. Tal vez se equivocó Cupido. No era mi intención, pero esto se agravó. Quizás no era lo que había pedido. Tal vez se equivocó Cupido. No era mi intención, pero esto se acabó. Quizás no era el momento de enamorarme. Dice, quizás para tus sentimientos llegué tarde. Discúlpame, mi amor, ya no te pertenece. Me duele decirlo, pero no soy inconsciente. Yo sé que destrozado tu ilusión. Lástima tu frágil corazón. Te he dejado en la desolación. Llorando por esta cruel traición. Y ahora me retiro yo. Quizás no era lo que había pedido. Tal vez se equivocó Cupido. No era mi intención, pero esto se acabó. Quizás no era lo que había pedido. Tal vez se equivocó Cupido. No era mi intención, pero esto se acabó. Me paso el día pensando más. ¿Qué fue lo que pasó? Se fueron apagando ya esas noches de pasión. Y aquí estoy recordándote. Si te fallé, ma, perdóname. Y si quisiera yo a mi manera amarte la noche entera, pero no es así, nena. Yo por ti no siento nada. Y es que no es fácil. Quizás no era lo que había pedido. Tal vez se equivocó Cupido. No era mi intención, pero esto se acabó. Quizás no era lo que había pedido. Tal vez se equivocó Cupido. No era mi intención, pero esto se acabó. ¡Vamos! ¡Vamos, mistura, mistura!
Espero que les haya gustado. De México para el mundo. Eso fue todo por esta noche de nosotros. Nos pueden encontrar en social media como Boa Mistura Music. Muchas gracias por la invitación a Tu Camino Magazine. Toño, el publicista, toda la gente, muchas gracias. Que se la pasen muy bien. Buenas noches, que se la pasen bien. Disfruten la comida. Felicidades a la revista. Nos vemos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Boa Mistura. No se vayan, jóvenes. Vénganse para acá porque de parte de Tu Camino Magazine hacemos entrega de este reconocimiento, la foto del muchas gracias. Y de parte de Tu Camino Magazine, mucho, muchas gracias. Que sigan, muchas gracias. Que sigan viendo a bailar a la gente. Ahí tenemos mucha música que viene para que estén esperando el disco. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Quiero invitar a Juan Torres. Se encuentra por ahí Juan Torres. Gracias por estar con nosotros. Segundo año de estar, ahí tenemos las del recuerdo, mira. Igual de parte de Tu Camino Magazine, que sigan los éxitos. Y bueno, pues esta noche la gente se deleitó de esta tu música. A ti, gracias. Bueno, y ahora sí, bueno, pues estamos en la entrega de reconocimientos y voy a pedir a Roselyn Flores que pase para que haga entrega de los reconocimientos a la Cámara de Comercio, a los integrantes que hoy nos acompañan. Roselyn Flores de Tu Camino Magazine, la tengo por aquí cerquitas, ahí viene, ya la vi. Y ahora sí, le voy a entregar el micrófono a Roselyn Flores para que ella entregue los reconocimientos. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias de verdad por la invitación. Empezando por la señora Alma Miranda, estoy muy contenta, ha sido una enorme y grata sorpresa el poder estar en la portada de la revista. Y me dijeron que me subiera para mencionar al grupo con el que trabajo ahora, es Cámara de Comercio Hispana del Sur de California, a los que pido por favor que se pongan de pie para que ustedes los puedan conocer. De verdad que es una familia más que un trabajo, que un grupo, y me siento muy contenta de pertenecer a la Cámara de Comercio Hispana del Sur de California. Yo creo que continuamos con el siguiente paso y nos seguimos divirtiendo en esta noche nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y como les vuelvo a repetir, mi nombre es Roselyn Flores, para servirles. Y cualquier información o detalles que necesiten de mi persona, lo podemos encontrar en las redes sociales como yo. Oh, me está haciendo señas Almita y me traen a los de la Cámara de Comercio por acá por el escenario. Nos agarraron ahí en curva, no lo esperábamos, pero quiero por favor agradecer también a mi mano izquierda, a Gustavo VII, de verdad que ha sido un angelote gigantote, no solamente porque somos chapines, pero me ha dado mucha, él tiene mucha fe en mí y de verdad que a veces el que alguien crea en ti es suficiente. Gracias, Gustavo VII. No me quiere el micrófono hoy. nosotros venimos de parte de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de California. Yo soy la embajadora, él es el vicepresidente y venimos a hacer entrega de unos reconocimientos esta tarde. Queremos llamar a la señora Alma Miranda, que si puede venir acá al escenario, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio García. Soy vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de California. Tenemos unos reconocimientos para la señora Alma Miranda. Por favor, pase. ¿Cómo está, señora Alma? Muchas felicidades en este segundo aniversario. Muchísimas gracias, todavía no me han dado el micrófono para que yo hable, ¿verdad? Pero voy a aprovecharlo porque ya lo tengo en la mano, no sé si se está escuchando. Sí, bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes que están compartiendo este día tan importante que es el segundo aniversario de Tu Camino Magazine. Creo que mis palabras ya quedan un poquito fuera porque tengo aquí a mi director de ventas, Orlando Zamora, ya habló, Wendy Soto ya dijo palabras. Y créanmelo que Tu Camino Magazine ha sido una revista que ha venido trabajando muy duro, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero gracias a nuestros patrocinadores que creen en nosotros y no los vamos a defraudar, vamos más fuertes que nunca. Vienen proyectos muy buenos para Tu Camino Magazine que van a ser una buena noticia muy pronto.
y agradecerles a los de Cámara de Comercio que se tomaron este tiempo. Un reconocimiento para mí es muy valioso. Es algo que me llega al corazón. Es algo que lo guardo allá en un lugar muy especial donde yo trabajo. Y cada día yo los miro y me incentivan más a seguir adelante. Así es que les agradezco a mis grandes portadas que se han puesto con buena disposición de estar en cada una de ellas. Ya son 24 portadas. Agradezco a los medios de comunicación que se han hecho presentes, a todos y cada uno de ustedes que con su buen corazón están aquí compartiendo este día muy importante para mí, para mi familia, que mi familia ha sido el soporte más grande que yo tengo. Noches de desvelos, pleitos, discusiones, falta de atención para ellos, pero en alguna medida hoy estamos disfrutando hoy este sacrificio que hemos venido haciendo día con día. Les agradezco mucho y que disfruten la noche, ya van a servir la cena. Y gracias a los de Cámara de Comercio nuevamente, a esta linda niña que tengo a mi lado que con una gran disposición se puso a tomar sus fotos, mandármelas. Y ella está cerrando con broche de oro las 12 portadas 2016-2017. Así es que muy orgullosa de todos y cada uno de ustedes. Gracias. La Cámara de Comercio Hispana del Sur de California. Certificado de reconocimiento presentado a Alma Miralda Tu Camino Magazine por su segundo aniversario. Firmado por la Presidenta Teresa Barahona y Antonio García, Vicepresidente. Muchas felicidades. Bueno, pues muchísimas felicidades a la señora Alma Miralda por este reconocimiento. Ella es parte de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de California. Un aplauso, por favor. También tenemos otro reconocimiento y este dice así: la Cámara de Comercio Hispana del Sur de California, este certificado de reconocimiento presentado a Roselyn Flores Cubillas por su participación en la portada de Tu Camino Magazine. Bueno, yo ya no sé qué más decir, la verdad que me he quedado sin palabras desde que supe la noticia de la revista y ahora que ustedes me traigan un reconocimiento, sin palabras, gracias a todos, gracias a aquellos que somos amigos y los nuevos amigos también, que lo único que puedo pedirle al Creador es bendiciones para cada vida de ustedes y agradecerles de todo corazón el que hoy compartamos juntos con mis amigos la bendición del segundo año de Tu Camino Magazine. Bueno, yo creo que ya estuvo, muchísimas gracias. Gracias a todos y que continúe la fiesta. Con permiso. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estoy muy contenta de ver a mi querida Alma muy feliz aquí celebrando su segundo aniversario de Tu Camino Magazine. De verdad, yo soy testigo de Alma, de todo el esfuerzo que ella le echa a que lo que le apasiona. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con la música? ¿Sí? No me convence. ¿Qué les parece si continuamos con la música? ¡Ey! Ok, bueno, el siguiente cantante que tenemos, él canta el género pop y dice que sus canciones son originales. Así que vamos a recibir al cantante con un fuerte aplauso. Él es José Montes de Oca. Yeah, vamos. Esa mi gente, venga. Mi México, ¿cómo estamos? Vamos, que esta es una fiesta. A ver esas manos arriba, venga. Vamos a tocar el cielo, venga. Arriba esa ola, venga. Que se sienta. Eres tú la razón por la que sueño sin parar. Liberaste mis sentidos y mi forma de pensar. Has borrado de mi vida el miedo
Más que nunca creyendo en mi credo, me desarmaste por completo sin tener secretos. ¡Venga esas manos! Eres tú quien me motiva, me levanta. Eres tú, esa mirada que se clava. Eres tú, mi dignidad, mi confusión. Eres tú, mi claridad, mi adicción. ¡Venga mi México! ¡Que se te hace mal, venga! Voy a empezar por acá, venga. Eso, venga, mi ángel, venga. A ver esta mesa, venga. Venga mi gente, venga. Esta es una fiesta, venga. Eso, venga. ¡Mi México! Que se vea. Mis preciosas, bonitas. Prisionero soy de ti. Complementas mi realidad. Eres tú mi otra mitad. Prisionero soy de ti. Complementas mi realidad. Eres tú mi otra mitad. Es tu luz la que ilumina mi sendero al caminar. ¡Venga! Enseñándome a disfrutar cada momento sin dudar. Guiaste mi siendo a la medida. Le diste tu sentido a mi vida. Me desarmaste por completo sin tener secretos de mi ser. A ver, esas palmas arriba. Madrina preciosa, hombre, venga. Venga. Un aplauso para mi madrina, venga. Esta es una fiesta, venga madrina. Enséñeles. ¡Venga! Prisionero soy de ti. Complementas mi realidad. Eres tú mi otra mitad. ¡Sandrita! Prisionero soy de ti. Complementas mi realidad. Eres tú mi otra mitad. A ver esa ola, esa mano arriba, venga esa ola. Lluvia preciosa, venga la diosa hermosa, venga. No, hombre, qué calor. Eres tú quien me motiva, me levanta. Eres tú esa mirada que se clava. Eres tú mi dignidad, mi adicción. Eres tú, mi claridad, mi confusión. Prisionero soy de ti. Complementas mi realidad. Eres tú mi otra mitad. ¡Venga! Prisionero soy de ti. Complementas mi realidad. Eres tú mi otra mitad. ¿Le seguimos o le paramos? ¿Quién quiere que lo toque suavemente? Yo pensaba que el amor no tenía espacio para mí. Lo tomaba como un juego. Siempre lo desconocí. Me burlaba de las cosas que escuchaba y decían por ahí. De los corazones rotos que nunca correspondí. Sin nada en qué pensar. De fiesta en fiesta iba. Desde Miami hasta Los Ángeles. Mil conquistas tenía. Podemos decir. El universo conspiró, uniendo las miradas,
cambió mi vida. ¿En qué? Tócame, tócame suavemente, no congeles mis sentimientos. Tócame, tócame suavemente y seduce nuestros pensamientos. ¡Venga, mi gente! ¡Esas manos arriba, venga! Me sumergí en Nueva York para olvidarte por completo. Sin equipaje me fui a México. Me fue peor, estaba inquieto. Podemos decir que el universo conspiró, uniendo las miradas, cambió mi vida en un giro. Tócame, tócame suavemente, no congeles mis sentimientos. Tócame, tócame suavemente y seduce nuestros pensamientos. Sin embargo, el tiempo tenía guardado para mí la sorpresa de mi vida por estar pensando así. Fue Cupido, fue mi suerte. No lo sé, no lo entiendo todavía. Imposible de no verte. Fue un impacto, yo no lo sabía. A ver, ahora sí, mi gente. Venga ese ánimo, a ver, venga. Venga esas palmas, así como si fuera el Mundial 2018. Jacqueline Preciosa, Sandra Echeverría. No, hombre, acá más están diciendo, ¿cómo no? ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡A ver esas palmas! ¡Venga! ¡Venga esas palmas! ¡Venga! A ver, voy a pasar por acá. ¡Venga! A ver, mi gente, venga. Que se siente ese ánimo, que estamos de fiesta. A ver, por acá atrás, ¿cómo andamos? Acá atrás, venga. ¡Eso, que se sienta! ¡Preciosa, pones la muestra! ¡Eso! ¡Venga! ¡Viva México! Tócame, tócame suavemente, no congeles mis sentimientos. Tócame, tócame suavemente y seduce nuestros pensamientos. Quiero mandar un gran saludo para la gente de Centroamérica, para la gente de Salvador, de Guatemala, mi Guadalajara preciosa. Venga. Venga. Venga, venga. Tócame, tócame suavemente, no congeles mis sentimientos. Tócame, tócame suavemente y seduce nuestros pensamientos. Tócame, tócame suavemente, no congeles mis sentimientos. Tócame, tócame suavemente y seduce nuestros pensamientos. ¡Gracias! A ver si se saben esta canción. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. ¡Venga! ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, quedando tan solita, ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí.
No importa el idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Dale ahí, ahí, baby, vamos a darle. Rompiendo y viviendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti como que bailas, así con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y dices, escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso. Mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Me muero por llevar. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. A ver, mi gente, venga. Esas manos arriba, venga. Que se sienta, que con esas nos vamos, venga. Esa gente de Guatemala, venga. Gente de Salvador. Un gran aplauso para mi madrina, Tu Camino Magazine, por su segundo aniversario. Venga, madrina, que Dios me la bendiga. Muchos años más. Venga. A ver, todas las lindas chicas, a ver. Las casadas y las solteras. Arriba. ¿Cuántas vienen solteras? Más solteras. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias, José Montes de Oca. Antes de que te retires, tenemos un pequeño detalle para ti, José. Si puedes regresar para entregarte este reconocimiento de parte de Tu Camino Magazine. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí deleitando y compartiendo la música con todos los aquí presentes. Así que te entrego este reconocimiento y vamos a también agradecer. No te vayas porque ahorita también tenemos otra sorpresa. Quiero agradecer porque, bueno, gracias a estas personas se lleva a cabo cualquier tipo de evento. Estoy hablando de los patrocinadores. Así que, bueno, Lola Insurance, Top Line Beauty College, Business Funding for You y Yolanda Income Tax. Así que muchísimas gracias por el apoyo a la realización de este evento. Y voy a también invitar a pasar a Alma para que venga a entregar unas sorpresas para varias personas por ahí. María Negrete, que también trae por ahí un reconocimiento. A ver, te cedo el micrófono. Bueno, es para mí un orgullo estar esta noche aquí compartiendo con todos ustedes. Estoy emocionada. A nombre de la congresista Nanette Barragán del Distrito 44, quiero entregarte este certificado por todo el esfuerzo que has hecho como cantautor y todo lo que has apoyado en Los Ángeles. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades, José Montes de Oca, por todo esto. No te me vayas todavía. Aquí tenemos a Lucy. Tengo el privilegio también de entregarle, gracias a todo el apoyo que le das a Tu Camino Magazine, en nombre de Alma Miralda y de todo su equipo, y bueno, también mía, te entregamos esta preciosa foto. Miren lo que sexy, como imagen del año de Tu Camino Magazine. ¿Qué les parece? Un aplauso. Ahora le pasamos el micrófono a
Bueno, déjenme decirles que José, hasta este día de ayer, contamos 600 fotos que se ha tomado él con la revista de Tu Camino Magazine, con todos sus fans. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañan. Tenemos a mi querido doctor Jiménez que nos acompaña en esa mesa. Pido un aplauso para él. A la congresista Patty Álvarez que está sentadita ahí. Un aplauso para ella también. Pero quiero aprovechar a agradecer a cada uno de mis patrocinadores, como ser Top Line Beauty College, que lo tenemos allá, y queremos hacer entrega de reconocimiento a ellos. Queremos llamar a su representante para que venga. Queremos también entregar uno a Lola Hinchuran, que vengan para acá, la representante de Lola Hinchuran. A mi querida Yolanda, de Yolanda Hincon Tax, y a su esposo, que son los padrinos oficiales de Tu Camino Magazine y también patrocinadores. Así que pido un aplauso para ellos. Queremos entregarle a la propietaria de Lola Hinchuran, la señora Sara, que anda ofreciendo sus servicios y trae regalos para todos en esa mesa. Así es que pueden acercarse y pedir un poco de información. También tenemos a Yolandas, de Yolandas Incon Tax, y también madrina y su esposo, padrinos de Tu Camino Magazine, y también patrocinadores. Queremos a la señorita de... No, este no vino. Tampoco, no vino. Al de college. Al de Top Line Beauty College, la señorita que representa aquí, le voy a decir que ellos están haciendo su representación en cada mesa, y si alguien quiere agarrar información para obtener estudios cortos de belleza, están aquí ubicados en el condado de Orange County. Pueden ir a su mesa, ellas les van a dar información. Así es que muchísimas gracias por todo su apoyo. ¿Quieren el micrófono? No. Bueno, entonces gracias. Bueno, aparte, tengo un reconocimiento muy especial para alguien que ha estado conmigo apoyándome en todo momento. Ha sido mi amiga incondicional y hermana, que la tengo a mi lado, Lucy, y quiero un aplauso muy fuerte para ella. Bueno, mientras, quiero dar unas palabras acerca de la trayectoria de Alma Miralda. La verdad, quiero que ustedes sepan que yo he apoyado a esta gran mujer por su gran corazón y por toda la ayuda que le da a la comunidad. Para mí, todo lo que tiene un propósito tiene la validez, y ella en su trabajo arduo de todos los días, trabajando fuerte para el apoyo de la comunidad, está siempre apoyando a los talentos, a la comunidad, y no sobre todo quiero que ella sepa que admiro mucho su trabajo, admiro la persona que ella es, pero sobre todo la persona como amiga. Ella sabe ser amiga, y para mí ella es una persona muy especial. Así que por favor les pido que le den un fuerte aplauso por toda su trayectoria y por todo lo que ha hecho por todos nosotros. Quiero aprovechar, obviamente yo siempre digo que un evento sin propósito pues no tiene validez, y la verdad nosotros estamos trabajando. Quiero aprovechar el tiempo de hablar sobre la bolsa de comida. La bolsa de comida está salvando vidas, y es el propósito principal de mi vida, mi propósito principal que tengo yo en estos momentos. La bolsa de comida está ahí atrás, para que los que quieran ir atrás, están tomando fotos allá atrás. Las personas que se tomen la foto van a poder tener la oportunidad de salvar vidas, tomarse una foto, presentarse con sus mejores galas, pero al mismo tiempo hacer la diferencia en la vida de un niño. La bolsa de comida es la que está haciendo la diferencia y parando el hambre en muchos lugares, especialmente en África. Así es de que
Les pido por favor que pasen a la mesa allá atrás, donde va a haber manera de cómo ustedes se puedan tomar fotos bonitas y al mismo tiempo apoyar a esta noble causa. Muchas gracias. Quiero llamar al frente al señor Gustavo VII. Sergio Moreno, aquí lo tengo. Samuel, Aileen. Quiero hacer entrega de este reconocimiento y agradecimiento de todo corazón por todo el apoyo que me están dando. Y créanme lo que esto va a quedar muy impregnado dentro de mí. Así es que tenemos un pequeño reconocimiento para ustedes. Samuel. Quiero llamar acá al frente a una persona que está trabajando a mi lado muy fuerte también, al señor Felipe Sánchez de King Distribution. Él es el que hace posible que la revista se vea en todo el condado de Orange County. Es una persona bien responsable con más de 1,000 puntos de distribución en el condado de Orange County. Quiero llamar a Wendy Soto también y a Orlando Zamora acá al frente. Déjenme decirles que este buen hombre que Dios me puso a mi lado es un ángel conmigo. Es un fiel distribuidor con mi revista. Y realmente le agradezco mucho, Felipe, por toda su fidelidad, por todo su trabajo y por esa entereza que anda cada día a traerme la revista. A veces a las 12 de la noche llega o a las 4 de la madrugada. Almita, voy en camino con la revista. Y ahí estoy yo a las 5 de la mañana fuera esperándolo. O a veces a las 12 de la noche estamos descargando la revista de su carro. Créanme lo que quiero, un fuerte aplauso para él. Y quiero darle este reconocimiento a mi querida Wendy. Wendy Soto, pues, inició trabajando conmigo. Hoy por hoy, yo le deseo todos los éxitos porque ella anda emprendiendo su propio negocio con mucha fuerza. Una mujer que es ejemplar, trabajadora, ha sido madre sola y ha salido adelante con sus niños con mucha fuerza y una gran profesional. Así que, Wendy, este reconocimiento es para ti. Y este es para, yo le digo a él, mi brazo derecho, porque en medio de todo discuto con él, nos peleamos en el teléfono, a veces nos enojamos en el teléfono y al ratito me dice: Alma, seguimos adelante caminando hacia el éxito con tu Camino Magazine. Y llamo a Wendy para quejarme, pero aquí está mi gordito a mi lado, como le digo, trabajando muy fuerte. Orlando Zamora es un buen profesional en lo que hace. Así es que su reconocimiento se lo merece. Ya se me bajó Lucy. ¿Dónde está Lucy? La señora María la tenemos acá, que creo que quiere hacer entrega de algo, ¿verdad? Claro que sí, Alma, no te me vayas porque esta sorpresa es para ti, Alma. Esta sorpresa es para ti, de parte de aquí tenemos a María Negrete que trae este reconocimiento para ti. Una vez más, a nombre de la congresista Nanette Barragán, quiero hacerle entrega de este reconocimiento por su segundo aniversario. Muchas gracias. Este de muchos más que vienen por venir. Muchas gracias. Y felicidades y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Los reconocimientos, como digo, tienen mucho valor. Quiero saludar a mis niñas preciosas que están en esa mesa comiendo. Mis niñas cantantes que están ahí. Ahorita voy con ustedes, niñas. Y tengo otro reconocimiento muy grande aquí para mi hijo, que lo va a hacer entrega Lucy. Gracias. Bueno, ese privilegio me lo quise ganar yo. Primeramente porque conozco la historia de Ángel, conozco la historia, he vivido muy de cerca con Alma desde que empezó su negocio de Tu Camino Magazine.
Y quiero que ustedes sepan que esta es una familia ejemplar, es una familia que trabaja en familia, por eso es que tienen mucho éxito en lo que hacen. Y bueno, quiero entregarle este reconocimiento a Ángel, a Ángel Miralda, por su entrega, por su profesionalismo. Definitivamente que me ha sorprendido muchísimo este último año porque ha aprendido muchísimo, está diseñando ahora muy bien junto con su mamá lo que es la revista de Tu Camino Magazine. Aquí eso es para ti, mijo, te lo mereces. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a mi mamá por este evento muy grande que está pasando ahorita. Que todos disfruten las noches buenas. Déjenme decirle que este chiquito, a partir de este mes, él me va a hacer la revista, él me la va a diseñar totalmente. Así que pido un aplauso para él, porque ya tengo mi propio diseñador. Y bueno, antes de bajarme de acá, quiero hacerle entrega a la señora Miralda. Vamos a tener que hacer de entrega algún reconocimiento también a una gran mujer, a una gran modelo, porque si ustedes ven para acá. Para que vean, la hija de la señora Miralda es una persona súper, súper centrada, súper responsable. Admiro mucho su manera de ser. Y bueno, mija, gracias por apoyar a tu mamá y sé que siempre estás ahí. Así de que un fuerte aplauso para Raquel Miralda. Señora de Lizárraga ahora, ¿verdad? Felicidades. Y bueno, quiero aprovechar ya que estoy acá arriba, aprovechando el micrófono. Quiero entregar, yo sé que hay varias portadas, tenemos varias portadas ahí y muchos de ellos no están presentes. Y una de ellas es la señora O'Farrell. Ella me pidió con mucho cariño mandarle a Alma este detallito. Así es de que aquí tienen algo de Macy's, yo no sé qué será, pero es de Macy's. Se ha descubierto. Y bueno, aprovecho también, quiero nada más... darle un detallito a Alma, porque miren, Alma para mí ha sido una persona que he seguido en lo que ha hecho de la revista y me doy cuenta, una revista no es fácil, quiero que sepan que una revista no es fácil. ¿Cuántas revistas hay allá que han nacido el día de hoy, o ayer, o antier, o el año pasado, o cuando hayan nacido? Y 2 años, y esta revista parece que tuviera 10 o 20 años. Una revista muy sana, muy linda, y la verdad que te felicito, Almita Miralda, por llevar la integridad en esa revista que todos ustedes pueden ojear, que todos ustedes pueden gustar del contenido y del apoyo que le da a la comunidad y a nuestros cantantes, a nuestros niños que tenemos acá también presentes. Y bueno, vamos a yo le quiero entregar esto a Alma. Yo sé que ya tiene ahí por ahí otro detallito para otra muy, muy reconocidas personalidades acá. Muy bien, entonces le dejamos el micrófono. Nada más déjeme entregarle esto. Gracias. Okay. Claro que sí. Bueno, pues felicidades por todos tus reconocimientos, por todos tus regalos, Almita. Claro que te lo mereces por todo lo que haces. Y bueno, voy a invitar al escenario también a otra persona que trae otra sorpresa. Así que no se me vayan. Si me acompañas hasta acá, Alma, por favor, a la ciudad de parte de la ciudad de Garden Grove, que trae una sorpresa también por acá para Alma. Así que te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Con todo el amor, todo el cariño que nos has enseñado en la ciudad de Garden Grove, a toda la comunidad, te deseamos todo lo mejor. Hemos tenido los primeros, no tantos los 2 años, pero tal vez 1 año, ¿verdad? Que hemos trabajado juntas, colaborado, y de parte de la ciudad quiero desearte un feliz segundo aniversario, que sea el primero de muchos, muchos más aniversarios. Quiero agradecer de todo corazón a mi querida Anita, que es representante, es la relacionista pública de la ciudad de Garden Grove, y yo pido un aplauso muy fuerte para ella. Gracias. Y gracias por este regalo, por este detalle. Agradezco a la ciudad de Garden Grove porque Tu Camino Magazine nació
en Garden Grove y no me voy a ir de Garden Grove. Entonces, Garden Grove es la ciudad que me ha acogido, me han abierto las puertas, me siguen apoyando y aquí está su representante. Así que nuevamente un aplauso para ella. Gracias, Anita. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso otra vez para Alma para despedirla y pues bueno, muchísimas felicidades, Alma, por todos esos reconocimientos y regalos. Enhorabuena, claro que te lo mereces. Y bueno, vamos a continuar con esta fiesta porque bueno, la verdad es que vinimos a divertirnos. Buen provecho para todos los que están ya deleitando y saboreando todos los alimentos. Les tengo una envidia porque me estoy muriendo de hambre. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a continuar con esta fiesta del segundo aniversario de Tu Camino Magazine. Y tenemos obviamente pues a una mujer espectacular, una mujer hermosísima que le hace honor al estado de donde es ella. Ella es de Jalisco, creo que tiene razón al decir que las mujeres de Jalisco pues están hermosas, con todo respeto, que son mujeres con ojos, las identifican los ojos, ¿no? El color de la piel blanca y la estatura, una mujer alta. Y bueno, ella es la voz elegante de México. Actualmente también ganó el micrófono de oro allá en México. Así que bueno, quiero que la reciban con un fuerte aplauso como ella se lo merece. Estoy hablando de Violeta Martí. ¡Fuerte el aplauso! Allá. Dijiste que quizá ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvido y exiges mi cariño. De veras lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor con nadie, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. It's too late, baby. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. Lo siento, fue mucho mi dolor, pero esto ya pasó. Mejor ya nunca vuelvas. ¡Todos! Solo espero que entiendas que un amor de cuidar y no jugar con nadie, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidar.
pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. ¡Ay, cómo estamos! ¡Qué felicidad ver tanta cara hermosa, bonita! Bueno, no podría terminar de decir la anécdota, pero tuve el placer de presentarla en la Ciudad de México. Viene en el álbum de Te quedó grande la yegua, se llama Los Mil Besos. Y debido a esta canción, va a haber un show el 20 de mayo que se llama Homenaje al Cine de Oro. Lo vamos a dedicar Yanal Tello y Felipe y todas las personas encargadas de la producción a Ángel de los Santos. Párate, amor, que te den un aplauso. Quiero darle las gracias porque él ha estado conmigo en mi carrera. Ha estado conmigo en momentos difíciles. Cuando mi marido murió de cáncer, eres un hermano del alma, que eso nunca se te olvide. Tú vuelas a los chismes y yo vuelo a la música porque le encanta la farándula. Que Dios te bendiga, mi amor. Esta siguiente canción es una probadita de lo que es el homenaje al Cine de Oro. No dejen de comprar sus boletos, son limitados. Ahora sí, mi amor, dame esa canción. ¡Ay, chiquitito! Encontrado en tu amor la fe perdida, y ahora tiene mi vida una razón. Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos, ¿quién le dijo a tus labios, róbenle el corazón? Yo sé que los miles de besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón, pero que ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo he de vivir pecando porque lo voy a negar. Te he de seguir amando, seguiré besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. ¡Ay, chiquitito! Te dejé el corazón. Quizá tengan razón. Te he de seguir amando, te seguiré besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Esta canción, nos vamos a despedir con esta otra. Ya no pienso mantener este cariño. Así se canta en Jalisco de Dolor.
no pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres, y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta, que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor es de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Todos. Pero ¿quién te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer? ¿Piensas que una mujer se somete a su hombre por algo de ser? Yo estaba dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. El amigo que no nos merece, no ha habido jinete que nos domine. No finges a tus hijos el cariño, porque sé que no te duelen, hasta disfrutas de hacerlo. Son más míos, eso no te quede duda, a mí me dolió tenerlos, y hasta tengo quien los cuide. Pero ¿quién te entiende, ni tú te comprende, ni sabes qué hacer? ¿Piensas que una mujer se someta a su hombre por algo de ser? Yo estaba dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, muchísimas gracias. Alma, que Dios te bendiga, mi amor, con esta revista y a toda la gente que ha colaborado contigo. Gracias por la confianza de ponerme en una portada y seguimos en un futuro juntas. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Gracias, Yanalte. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gran gusto. Una gardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que te canto regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, no
luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. ¡Ay! Gracias a los guatemaltecos que llegaron el día de hoy a esta reunión. Habemos varios, ¿no? Así es. También para mis hermanos del Salvador, mi querido amigo José, mis amigos de Perú y mis amigos de México, por supuesto, y los amigos de Honduras. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que te canto regada con llanto. No habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuela esta pena por una morena que me abandonó. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Que me abandonó. Muchas gracias. A ver cómo estoy con mi ingeniero aquí. ¿Todo en orden? Bueno, lo que pasa en casa se queda. Quiero compartir con ustedes esta semana, para ser exacto, el día jueves. Cumplí 43 años de estar en este juguete que es cantar. Y lo estamos celebrando desde el martes. Ya hoy estoy agotado porque todos los días han sido de fiesta. Pero muy agradecido con Dios y con todo mi público, y durante todas estas reuniones que hemos tenido estos días, todavía anoche tuvimos una cena. José, te esperamos, no llegaste. Pero al rato vamos a ver qué pasó. Bueno, el asunto es que hay un momento en que uno se pone a pensar, Jacqueline no me dejará mentir. De tantas cosas que uno hace, dice uno, ay Dios, ya estuvo suave. Pero no nos podemos retirar porque Dios nos ha dado ese talento para seguir vigentes, ¿verdad? Yo agradezco a Dios y lo comparto con ustedes. Como siempre he dicho, no presumo, sino que les digo lo que se puede hacer cuando uno hace las cosas con ganas. 43 años de carrera, 46 discos grabados, películas, teatro, radio, televisión. Dios mío, gracias. Y lo comparto con toda humildad con todos ustedes que son mis amigos, algunos. Pero definitivamente los que saben de esta carrera saben lo que cuesta. Y precisamente del más reciente disco que ya sale, hoy voy a hacer estreno de una canción que hice en 1981 y no la había grabado. Ya había pensado dársela a un artista nuevo que estoy manejando, pero pues ya me habían hecho a mí el arreglo en la producción. Entonces la voy a estrenar hoy, una canción que tiene años, pero pues ya hoy la estreno. Y la comparto con ustedes. Ya es un tema que se va a la radio desde mañana, porque dije hasta que yo la estrene, entonces ya la ponemos en la radio. Ya en Guatemala tengo mucho apoyo de muchos colegas y en diferentes países. Así que ustedes van a ser ahorita testigos de este tema que se llama Pero No. Con el tiempo me olvidé que una vez a ti te amé. Con el tiempo me olvidé
de lo que ayer sufrí. Ahora pides que regrese, ya que hiciste padecer a mi corazón tan noble que no deja de latir. Viviendo a tu lado, mi vida fue un martirio. Y no es por reprocharlo, simplemente mencionarlo para que recuerdes bien que hoy quiero algo nuevo y no repetir la historia. Si contigo vuelvo ahora, ya sé lo que me espera. Te agradezco, pero no, no me busques ni me llames, ni me vuelvas a decir que me quieres con ternura, porque sé que no es verdad. Vete pronto ya muy lejos, donde puedas olvidar mis caricias y mis besos, que ya nunca más tendrás. Viviendo a tu lado, mi vida fue un martirio. Y no es por reclamarte, simplemente mencionarte para que lo sepas bien. Mas hoy quiero algo nuevo y no repetir la historia. Si contigo vuelvo ahora, ya sé lo que me espera. Te agradezco, pero no, no. Mi vida era un martirio. Y no es por reprocharte, simplemente mencionarlo para que recuerdes bien que hoy quiero algo nuevo y no repetir la historia. Si contigo vuelvo ahora, ya sé lo que me espera. Te agradezco, pero no. Te agradezco, pero no, no, no. Ya no quiero llorar, no, no. Ya no quiero sufrir, no, no. Te agradezco, pero no. Te agradezco, pero no. Amor, es lo que quiero yo, amor. Hoy quiero ser feliz, amor. Te agradezco, pero no. ¡Ay! Te agradezco, pero no, no, no. Ya no quiero sufrir, amor. Es lo que quiero yo, de verdad. Hoy quiero ser feliz. Te agradezco, pero no, no, no. Ya no quiero llorar por tu amor. Ya no quiero sufrir por tu amor. Te agradezco, pero no. Vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, más lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Ya no quiero verte la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Sabes bien que mi amor te pertenece, y olvidarte sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor?
si miras a mis ojos, con ellos verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Sabes bien que mi amor te pertenece y negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, 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 amor por ti. Muchísimas gracias. Con permiso. Ok, si le gusta, vamos a ver. Sé de ti. Esas manos ahí atrás, así. Rico. Allá, qué rico, sí. Nunca me es suficiente, de tu entrega quiero más. Yo me vuelvo impaciente, concede lo que me das. Tus caricias van presente y me causan ansiedad de sentirte nuevamente y beber tu intimidad. Con pasión de gran mujer me consumes en tu piel, con ternura de una niña me haces enloquecer. Tengo sed, sed de ti. Tengo sed, sed de ti. De los besos que me das, de tu entrega apasional, de tu canto al aire libre, cuando explotas al amar, tengo sed. Esas mujeres bellas, un grito. Ay, sí, linda eso. Y ese lado, ¿cómo estamos? Eso sí. Cada segundo en tu cuerpo quiero hacerlo eternidad. No quiero que pase el tiempo, en tu piel encuentro paz. Con pasión de gran mujer me consumes en tu piel, con ternura de una niña me haces enloquecer. Tengo sed, tengo sed, sed de ti. De los besos que me das, de tu entrega pasional, de tu canto al aire libre, cuando explotas al amar, tengo sed. Eso sí, veo que se la están disfrutando, así, dice. Tengo sed, sed de ti. Tengo sed, sed de ti.
de los besos que me das, de tu entrega pasional, de tu canto al aire libre, cuando explotas al amar. Tengo sed. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer diferentes cosas y estuvimos en el lanzamiento de mi libro, el cual yo se lo voy a mostrar en un momento. Y vamos a hacer algo, porque dentro de poco vamos a ponernos a bailar y la persona que baile, porque yo soy bien regalón, le vamos a regalar un libro y uno de mis, yo tengo 24 producciones, le vamos a regalar un disco que viene con DVD y toda la onda. Entonces la vamos a pasar bien, pero doña Almita nos pidió a José Montes de Oca que hagamos una canción en español juntos y la vamos a complacer porque la homenajeada acá en este día es Tu Camino Magazine y doña Almita, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ustedes son la batería, van a darnos el beat. Dice, 1, 2, 3, la mano, sí, 1. Venga. Más rápido, sí, más rápido. Eso, sí. Si puede hacerlo con el pie también, sí, 1. Dice. O haces muy mal en elevar mi intención, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Veo el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¡Venga! ¡Junto, dice! ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¡Venga! Vete de aquí, tú no me supiste entender. Y yo solo pienso en tu piel, no es necesario mentir. Qué fácil es al confesarse después. Pero sobreviviré, sé que lo haré, sobreviviré. ¡Venga, salmamos! ¡Juntos! ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Y ahora ustedes con las palmas van a cantar con nosotros. Solo ustedes, vamos a ver, dice así. ¡Venga! Dice, ¿dónde está nuestro error sin solución? ¡Público! ¡Fuerte, venga! Ni tú di. ¡Eso! ¡Venga, Jacqueline, venga! ¡Otra vez, venga, ni otra campanas. Vez! ¡Qué difícil! Una vez más, a ver, fuerte, venga. ¿Dónde está nuestro error sin? ¿Fuiste tú el cool o lo fui? Ni tú ni. Mil campanas suenan en mí. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni. Y ahora todos juntos. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¡Ah!
Muchas gracias. Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en el balcón, canta el sol de la mañana. Véngase para acá, sí. Una calle me separa. Véngase para acá. Del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada. Solo quiero ser tu dueño. Todos conmigo, ¿sabes? Bien. Y mi amor en busca de ella va. No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Todos juntos. Y mi amor en busca de ella va. No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical. Sigue así. Eso, vamos. Todos juntos así, oh. Vamos. Rigo. Fui tu gran amor. Tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu rostro, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar. ¡Sigo! Otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. ¡Cumbia! ¡Ah, sí! ¡Eso, sí! ¡Con eso, con eso! Y como ella se fue con otra, va a buscar su cárcel, así. ¡Así, que rico! ¡Julieta, un gusto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así, rico! ¡Buen provecho! ¡Ahora cambiamos así! ¡Uy! ¡Tu cárcel! ¡Vamos a ver así! ¡Quédate aquí, quédate aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rico! ¡Eso, sí, vamos! Eso sí. Sí puede, vamos a ver. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. ¿Cómo dice? Quiero llorar. Y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. ¡Cántala conmigo así! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. ¡Eso, Julio! Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de lo que dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Y esto no se acaba aquí, porque a los latinos les gusta el sabor, ¿sí o no?
Quédense porque ahorita viene lo que le gusta a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a él y a todos, así, más así, y tengo. Eso, y esas damas hermosas ahí, dice así. Ahora le aceleramos un poquito. ¡Vamos, DJ! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Feliz noche! ¡Muchas gracias! Por favor, la patadita porque es mi ahijada. Desde hoy esta niña se va a empezar a presentar en escenarios grandes, definitivamente. Ahí está. A ver, Billy, no la agarraste. Ahí está. Felicidades por tu participación. Eres una niña muy linda, muy educada. Pues así es como hacemos a nuestros artistas. Les damos la oportunidad en eventos para que vayan agarrando confianza. Y lo hizo muy bien ella, ¿verdad? Está joven, está bonita. Y Sergio, pues ya me ha dejado de varios años también. Y pues estoy orgulloso de él, que ha resultado ser un buen conductor de eventos y reportero y de todo base. ¿Dónde está Samuel? Samuel, venga, vente por acá, Samuel. Samuel ya es un locutor de muchos años. No es mi ahijado, porque yo soy menor que él. Él es mi padrino. Samuel, también muchísimas gracias por haber sido parte de este maravilloso programa, que hemos trabajado juntos y qué bonito creo que salió, ¿verdad? No tuvimos problema, eso es lo que me gusta a mí con mi gente. Pero bueno, vamos a dar aquí unos reconocimientos. Sergio, cada quien... voy a llamar, repártanselo entre ustedes, yo solo voy a llamar a las personas y se los damos. Vamos a llamar a las personas que han colaborado en esta oportunidad de los medios. Araceli Mejía, de Lo Máximo, ¿dónde estás, Araceli? Por favor, a ver, vente al escenario. Minor Gámez también, por favor, vente al escenario. Billy Rojas, también vente por acá. Mario Egues, por favor. A ver, ¿quiénes más tenemos de medios? Que no se me ha escapado a mí, alguien más que esté aquí ahorita. Sergio, Ailín, ¿vieron ustedes a alguien más? Son estos los que vamos a dar. Oh, falta un número de baile, ¿verdad? Pero bueno, gracias muchachos. Ahora sí los invito a que bajen, porque tenemos la visita y la presentación acá del cónsul general de Guatemala en Los Ángeles, el señor, a ver qué se me hizo, Roberto. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Roberto Archila, soy el cónsul general de Guatemala en Los Ángeles y quiero agradecer poder participar en el segundo aniversario de esta revista y sobre todo que pues, los medios por medio de los cuales toda nuestra comunidad puede estar informada de distintos servicios es sumamente importante y esta oportunidad para nosotros los guatemaltecos tiene una relevancia especial ya que una valiosa guatemalteca aquí dentro de nuestra comunidad es quien es la portada de la revista. Roselyn. Pues Roselyn es una mujer muy destacada en el tiempo que tiene de estar acá en Los Ángeles. Una mujer con un gran carisma, con una gran sonrisa, con unas grandes cualidades para cuando trata de sacarnos en las entrevistas las verdades de nuestros trabajos o de lo que hacemos. Ya me ha tocado vivirlo en carne propia y Rosalyn es un gran gusto para mí como guatemalteco ver que una guatemalteca se destaca en una sociedad tan difícil, en un país tan difícil y que seas la portada pues no es fácil. Igualmente pues Gustavo VII, también guatemalteco, que participa en la edición de la revista, y pues a la señora Alma, que con este esfuerzo, pues por 2 años ha estado trabajando en esta revista, así que felicitaciones una vez, Rosalyn, felicidades a todos los de la revista, y bueno, a seguir celebrando. Muchas gracias. En el inicio de este evento ustedes la vieron bailando con sus dos compañeras y bueno, va a bailar su último baile, ella es mi hermana Lise Escudero y bueno, quiero decir que estoy muy orgullosa de mi hermana porque a los 14 años ya ha logrado viajar a Puerto Rico, a Miami, se ha presentado en Las Vegas y ojalá este año se presente en Japón y en Orlando. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a mi hermanita, ella es Lise Escudero.
es verdad lo que yo voy a contarte. Oye, dime si es verdad lo que yo voy a contarte. La gente siempre critica lo que vale. ¡Aplausos fuertes! Este 22 de abril nos queremos invitar al Anaheim Swami, donde vamos a estar bailando con los demás chinelos. Y aquí está la líder del grupo, Mónica, que es un placer trabajar con ella y bailar con ella. Esta cultura es muy bonita y la invitamos a todos. Pues mira, de parte de la señora Alma de Tu Camino Magazine, te hacen este reconocimiento por ser la reina de este primer evento de comparsas. Un regalito, ahí está, de parte de Tu Camino Magazine, la señora Alma, gracias. Y bueno, pues la gente está invitada para que el próximo 22, sí, próximo 22 de abril en el Indoor Swami de Anaheim, ahí se van a estar presentando más de 20, ¿cuántas tenemos ya? Como 20, 22 comparsas que vienen de Chicago, Las Vegas, de México y bueno, de aquí del sur de California. Gracias por llevar a cabo estos eventos que hacen falta aquí en esta ciudad, en Estados Unidos, para promover más lo que es la cultura mexicana. Gracias y un fuerte aplauso para la reina que va a estar representando a Morelos. Y ahora sí voy a pedir a la señora Alma, véngase para acá, señora, ahí, bueno, aquí mero, véngase para acá, yo me bajo para acá. A mis niñas que vengan para acá, las niñas que están en la mesa que vengan para acá. Venga, mis niñas. Ustedes van a entregar los reconocimientos a las portadas 2016-2017 que están en esa mesa. También tengo a mi querido José Palacios y yo pido un aplauso para él porque él fue mi primer portada de la revista de Tu Camino Magazine. Tenemos un reconocimiento para las niñas y tenemos un regalito también para cada una de ellas, pero ahorita se lo vamos a dar ahí. Le vamos a dar su regalito, lo ponen corriendo y se me vienen a entregar las portadas, ¿ok? Tienen una entradita a Disney, cada una de esas bolsitas, para dos personas. Así para que vayan a Disney de hielo, que viene ahorita, el 27 de este mes. Así que van a disfrutar de Disney, de las muñequitas de Disney. Y ahí adentro va su regalito. Las quiero mucho, mis niñas, y vamos a seguir trabajando juntas. Así que vamos a entregarle la primer portada a las bellas personas que este año tuvieron la disposición poder contar con nosotros y decir, sí, Almita, quiero estar en esa portada. Y les agradezco muchísimo a mi querida Sandra Chavarría, bellísima, una portada muy linda, es un regalo para usted. Claro, se vale aplaudir. Gracias, Almita. Fuerte el aplauso. Muy buenas noches a todos. Qué placer de verdad verlos nuevamente, a los que ya conozco, y qué placer conocer a los que estoy conociendo esta noche. Muy orgullosa de haber estado en el mes de febrero, el mes del amor y de la amistad, en Tu Camino Magazine, una revista que está llena de amor, de ayuda y de mucho, mucho cariño. Y por supuesto, yo estoy muy agradecida con Alma Miralda y muy orgullosa de ser mujer
y de poder llevar un ejemplo en mi vida como es el de Alma. Muchísimas gracias, Almita, y muchas gracias a Tu Camino Magazine y a toda la gente que trabaja para que esta revista sea el éxito que ahora es. Muchas gracias. Tenemos ahora a la portada de esta niña que está llena de mucho carisma, de mucho amor. Cada día me manda un mensajito, Alma, la amo mucho y gracias por esa portada. Mi querida Aileen Escudero. ¿Qué se me hizo, Aileen? Se hizo con mucho amor esa portada. Estuve hasta las 2 de la mañana haciendo cada una de ellas, poniendo las que quedaran bonitas. Bueno, yo quiero agradecer primero a mi querida Alma porque en serio ella me ha estado apoyando en mi carrera, que quiero ojalá lograr mucho más éxito. Y bueno, te agradezco mucho a ti y a tu familia por el cariño que me han dado. Y bueno, también agradecer a mis papás, ¿dónde están? A mi papá y a mi mamá y a mi hermana, porque siempre están a mi lado, siempre me andan apoyando. Y bueno, para mí esto significa mucho porque es un logro más a los 20 años. Y bueno, ojalá vengan muchos más en los próximos años. Muchísimas gracias. Bravo, bravo. Ahora quiero entregarle una portada a, bueno, esta la vamos a dejar porque es muy especial. Vamos a darle la portada a mi querido José Montes de Oca. José Montes de Oca. Se ha tomado más de 600 fotos con esas portadas de la revista. José, ven para acá, José. Bueno, pues súper emocionado, madrina. Primeramente, muchas más bendiciones, mucho más éxito. Y como usted siempre nos ha dicho el lema, caminando juntos hacemos la fuerza, la diferencia. Y le quiero dedicar pues este reconocimiento primeramente a mi Dios bendito, a mis fans, a mi equipo de trabajo, Leticia Vázquez, y pues a todos ustedes que hicieron acto de presencia esta noche. Gracias, bendiciones a todos. Tengo la siguiente portada, es para Rosalind Flores. También estuve escogiendo 6 personas y dije, esta niña se va a llevar esta portada de este mes. Ella está cerrando con broche de oro 2016 y 2017. De tu portadita, tu regalito. Bueno, gracias. Almita, primeramente, agradezco de verdad infinitamente a mucha gente que me ha dado su apoyo, me ha dado su cariño, pero sobre todo al Creador. Agradezco a mi esposo galán guapo que está aquí enfrente, a la gente de la Cámara de Comercio, a la persona que me viste, Elena García, que fue tan divina, a mi maquillista Norma Barraza de Lakshmi Makeup Artist, a nuestro fotógrafo también, Enrique Guzmán. De verdad que no podría acabar, a los fotógrafos que tengo mucho gusto de conocerlos, Mario Hugues, Billy Rojas, aquí a mi abanderado Minor Gámez, a mi compañero y amigo cantante. De verdad que hay tanta gente que conozco que no me acabarían la noche, me la acabaría completa agradeciéndoles. Nuevamente, muchísimas gracias de corazón, que Dios los bendiga y ha sido un gusto poder ser parte de Tu Camino Magazine. Gracias, mi amor. Un gusto. Ahora tengo la otra bellísima portada que nos vino a deleitar con esa presencia, esa elegancia, ese glamour y esa gran voz. La voz elegante de México, Violeta Martín. Bueno, primeramente, Alma, quiero darle las gracias a Dios que puso en tu corazón este sueño, que te dijo que tenías que hacer algo, ¿verdad? Una revista que tú y toda la gente, por lo que he escuchado, que te ha ayudado mucho. Que no has estado sola en este caminar, te han mandado muchos ángeles terrestres, mucha gente que te quiere, que vio esta visión tan hermosa. Gracias por la confianza, por poner mi rostro en esta revista. Gracias y que Dios te siga bendiciendo siempre, porque le abres muchos caminos a nuevos artistas y reconoce a mucha gente que se lo merece y a mucha gente que quiero yo. Que Dios te siga bendiciendo, que siga llegando mucho más lejos, que tu revista siga llevando tanta información nutritiva para mucha gente, tanto para el alma como para la mente, para todo lo que tú haces, porque estás bendecida.
Gracias. Y que Dios te siga bendiciendo. Gracias. Bueno, las palabras de Violeta me llenan mucho porque sí tuve la oportunidad de ir con mi amiga Lucy, con un sacerdote, y desde que nos hizo la bendición a la revista, yo sentí la mano de Dios ahí que no me iba a dejar nunca. Y créanmelo que con mucho esfuerzo Dios está de nuestro lado en todo momento. Ahora yo quiero darle un reconocimiento a mi primer portada del 2015, mi querido José Palacios, una persona a quien yo quiero y que vamos a seguir trabajando juntos, José. Gracias, gracias. Un placer, ya sabes. Vaya, chicanita. Oh, gracias, mi amor. No, mire. ¿Y de mano de quién, verdad? ¿Y de mano eso, de quién? De una mano santa, ¿eh? Yo, como ya le han hecho tantos elogios, que yo voy a agregarme también a hacer el mío, porque esto es cierto, el trabajo que mi amiga Alma Miralda ha dado, y no quiero ponerles la espalda acá a todos, ha hecho en estos 2 años, ha sido, bueno, todo lo han visto, y para mí ha sido un placer y un honor ser el primero en la primer portada de la revista de Tu Camino Magazine en el 2015. Cuando ella tenía ese sueño, un sueño que día a día, mes con mes, ha ido ejecutando, porque todos los sueños necesitan esa ejecución para que se hagan realidad. Y yo soy testigo de ello. Y ahora ver tantas lindas portadas, tantos colegas, tantas amistades que han formado parte de todo este elenco de la revista Tu Camino Magazine, y yo siendo uno de ellos, el primero, me honra mucho. Quiero decirle que vengan muchísimos años más y toda la felicidad del mundo. Okay. Muchísimas gracias por ese amor que siempre me ha dado incondicionalmente en los momentos más difíciles de mi vida. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Sabe que lo quiero mucho, José. Esta noche pues yo tengo aquí a la bellísima encantadora de Triunfo Latino, que viene ganando mucho éxito, Jacqueline Cacho. Y aparte de que fue la portada del año 2015-2016, también estaba de cumpleaños y tenemos un pastelito y tenemos su portada acá también para ella. Qué lindo, gracias. Ay, qué bonito, mi almita bella. Simplemente agradecerte por esta bendición y al público que está ocupadito por allá atrás, decirles que el trabajo que tú estás realizando es muy importante, porque apoyas a los negocios, apoyas a los artistas, apoyas a los miembros de los medios de comunicación. Que Dios te bendiga. Esta portada del mes de septiembre, ¿verdad? Fue preciosa. Yo la disfruté mucho. Hoy por hoy les digo que Triunfo Latino continúa saliendo adelante. Tenemos 2 nominaciones a los Daytime Emmy, que este 30 de abril vamos a estar pues celebrando, ¿verdad? Porque ser nominado para los Emmys no es nada fácil. Estamos nominados como mejor programa en entretenimiento en los Estados Unidos en español y mejor talento en español. Y es una bendición porque Triunfo Latino es de ustedes. Triunfo Latino es de ustedes, y que muestre esos rostros de latinos como Alma, que trabaja, que lucha, que deja huella. Yo felicito a todas las jovencitas el día de hoy, a todos mis colegas artistas de los medios de comunicación que son parte de Tu Camino Magazine. Qué bendición, la verdad. Gracias también al equipo de Triunfo Latino que siempre está presente. Y Almita, muchos aniversarios más. A ver, toda la familia de Tu Camino Magazine. A ver, un fuerte aplauso para Almita de Tu Camino Magazine. Un ejemplo de mi Triunfo Latino, mi querida Alma. Y que sigamos adelante los latinos unidos. Son momentos difíciles, son momentos en que el día de hoy tenemos más que nunca estar unidos, hacer la diferencia, y que lo que diga el presidente, que se le cocine la lengua, ¿verdad? Porque nada de eso es cierto. Los latinos hemos venido a dejar una huella y hoy día lo estamos demostrando. Felicidades, mi alma preciosa, y que viva Tu Camino Magazine, y gracias por el pastel. Quiero llamar a Lisette Escudero para acá. Lisette, venga. También quiero darle un reconocimiento a Lumbre Sandoval, que es el redactor de deporte de la revista de Tu Camino Magazine. Venga para acá. Hay un reconocimiento para usted también. Y créanmelo que estoy más que agradecida con todos. Lisette, venga para acá. Esta niña bailarina que nos puso a todos en movimiento. Venga, mi amor, muchas gracias. Para usted. Gracias.
Quiero que las lleven los papás a disfrutar a estas niñas. Adentro de las bolsitas van unas entraditas a Disney de hielo para que vayan a disfrutar un día y que digan gracias a Tu Camino Magazine estamos aquí disfrutando. Quiero agradecer a Lucy y a todos los medios de comunicación porque ha sido una noche fenomenal. Ahorita vamos a bailar, viene el grupo Ascari que va a hacernos bailar a todos si se quieren quedar bailando. Obviamente agradecemos muchísimo a las personas que estuvieron ayudándonos a que todo estuviera bien y para ello quiero entregarle algo, un certificado de reconocimiento de thank you por su contribución a tu aniversario de Tu Camino Magazine. Así de que aquí tengo uno para... ¿Lluvia? Aquí estoy. ¿Puedes tomar un reconocimiento de ahí? Luego, ¿mariposa? Obviamente tenemos a Leti. Y bueno, me voy a entregar el mío también. ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias. También tenemos uno para Elba. Elba viene a recoger el tuyo. Gracias por su ayuda, gracias por su contribución. Así de que les damos las gracias. Paso el micrófono a Alma. Ella quiere decirles algo a ustedes también. Gracias a todos ustedes por estar aquí y les agradezco infinitamente a cada una de ustedes que han estado en esa portada. Espero que la disfruten, que la tengan ahí y pueden venir más portadas para ustedes. Así que yo prefiero portadas como ustedes que están aquí apoyándome y no portadas de allá de... las artistas de otro lado que no la voy a tener aquí disfrutando conmigo este momento. Entonces, yo las quiero a ustedes aquí y vienen más portadas dobles para cada una de ustedes. ¿A qué? Bueno, entonces, a disfrutar, a bailar. A estos fotógrafos, a Elisette, con sus cámaras, me ha hecho un buen trabajo. Y por favor, vayan a tomarse fotos porque contribuyen con cada foto a una bolsita de comida que ellas van a dar donación. Y tenemos el pastel para cantar el Happy Birthday de Tu Camino Magazine. Y de paso a Jacqueline Cacho le vamos a cantar también el Happy Birthday juntos. Así es que vamos a cantar el Happy Birthday todos. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser de día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora esta otra que se la saben todas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. A ver, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Muchas felicidades. Eso. Corazón. Gracias. Ay, qué lindo. Qué bonito, la verdad. A ver, ahora sí, el Happy Birthday todo, ¿verdad? A ver, que se pongan de pie todos para cantarle el Happy Birthday a mi amiga Jacqueline y a Tu Camino Magazine, porque pues estos 2 años son de grandes esfuerzos y creo que se merece que le cantemos todos. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mira, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto
y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron bellas revistas. Y ahora en este cumpleaños estamos todos felices. Y ahora quiero cantarle a mi amiga del alma, Alma Miranda. Hoy por estar de manteles largos, queremos todos aquí cantarle. ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades!